Hola a todos, bienvenidos un día más a Vida Silvestre. En este nuevo vídeo que os traigo, lo que os voy a mostrar es lo que debemos hacer cuando adquirimos una pareja nueva de jilgueros, en este caso. Lo que yo hago normalmente cuando adquiero una pareja de jilgueros es, lo principal, debemos desparasitar lo que es el animal, tanto por dentro como por fuera. Bien, lo que vamos a conseguir al desparasitar por fuera un ejemplar, en este caso un jilguero macho, va a ser que el pájaro, si trae algún tipo de ácaro, ¿vale? Sea cual sea, lo eliminaremos con el antiparasitos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que si cogemos unos pájaros que acabamos de adquirir, los metemos en nuestro aviario, y este pájaro tiene en pluma o en piel por fuera algún tipo de ácaro, lo que vamos a hacer es introducirlo en el aviario y lo que puede hacer es contagiar a nuestros demás pájaros. Por lo tanto, lo que conseguiremos con esto es evitar un posible... que se mueran los pájaros, vamos. Lo que haremos ahora, que ya lo he hecho porque con una mano, con la cámara esta, es imposible grabar. Os voy a explicar lo que he hecho. En primer lugar, cogeremos una jaula vacía que tengamos y la limpiaremos totalmente, ¿vale? Le pondremos también, que es una manía mía que tengo, ponerle antiparásitos dentro de la jaula un poco, un par de pulverizaciones, y totalmente limpia, los comederos limpios, la comida limpia, los bebederos, etc. ¿Vale? Cuando el pájaro lo tengamos disparasitado por fuera, que yo ya sabéis que uso este producto, ¿vale? Lo desparasitaremos por dentro con este otro producto, ¿vale? El levamisol, ¿vale? Que para decir esto hay que ser un genio. De tabernil, ¿vale? Concretamente este producto a veces lo he usado para... Perdón, por la grabación, es que hasta la semana que viene no tengo la cámara nueva y esto es un follón. Este producto lo he usado en varias ocasiones, ¿vale? No para desparasitar, sino para curar la raspa, creo que lo usé una vez, ¿vale? Pero también me dijeron que va bien para prevenir. Por lo tanto, durante unos días lo que haré será echarle unas gotas de eso en el agua para prevenir que el pájaro no me contagie de lo que pueda traer a los demás pájaros, ¿vale? Lo mismo haremos con los demás pájaros, ¿vale? Que ya lo hice el otro día, desparasitarlos interior y exteriormente. ¿Por qué? Porque si tú traes el pájaro ese, cualquiera de los dos, que he traído dos, y los meto en la jaula, ¿vale? Una jaula, no digo sucia, pero una jaula no limpia, ¿vale? Que no hemos limpiado. ¿Qué pasará? Que si el pájaro está sano, ¿vale? Aunque lo hayamos desparasitado por dentro y por fuera, si no lo hemos hecho y metemos el pájaro directamente, ¿qué puede pasar? Que si en nuestro aviario hay algo para poder contagiar a esos pájaros, se van a contagiar. Los nuestros no se van a contagiar porque ya posteriormente ya los he desparasitado, pero eso, si no lo haces, probablemente les pase, o no, depende si tienes ácaros o no en el aviario. Yo, al tenerlo en el exterior, tengo un poco menos de ácaros que ponerlo en el interior, pero igualmente los desparasito tanto por fuera como por dentro el pájaro. Bien, ya he dicho que por fuera evitaremos que el pájaro se contagie, igual que si lo hacemos por dentro, ¿vale? Y evitaremos también contagiar a nuestros pájaros. Bien, los he puesto en esta jaula de 60, ¿vale? Uno al lado del otro, básicamente porque no quería ponerlos en una C2, porque a lo mejor, bueno, esto ya son cosas mías, que se sientan un poco más cerrados, aunque tampoco tengan aquí un espacio para morirse, pero tienen más espacio que en una C2. Los dejaré aquí que se acostumbren a la jaula un tiempo, y luego ya veré si los pasaré en jaula de metro, o lo que haré será ponerlos en la voladera. Eso, perdonad por la cámara, de verdad os lo digo. Eso todavía no lo sé. Bien, bueno, era solamente un vídeo como un consejo que os doy, ¿vale? Cuando adquirimos unos pájaros, lo que debemos de hacer, sobre todo desparasitarlos, tanto por fuera como por dentro, para prevenir que esos pájaros puedan traer enfermedades a nuestro aviario, y a los demás exactamente lo mismo, para que no se contagien de posibles enfermedades. Por lo tanto, esto es lo que hago yo cuando traigo unos pájaros nuevos. En este caso, los que he traído, que no os lo he comentado, son dos machos noveles, que ya os lo he dicho, que tendrán un mes y medio, dos meses de vida, y con la función de, a ver, hacia el año que viene,
qué resultados me dan. No sé si los pondré con canarias, no sé si los pondré con jilgueras, no sé si los pondré la voladera. Todavía no sé bien bien lo que haré. Pero bueno, quería dos machos totalmente nuevos del año y más que nada para ver el año que viene cómo me salen. Y nada, y eso es todo. Sobre todo, como os he dicho mil veces, la limpieza es fundamental en un aviario. Ah, y antes de acabar, quería comentaros un poco la situación del aviario, que no os lo había dicho aún. Vale, en la jaula de arriba de metro tengo un macho y una hembra de jilguero, que es ya los que tenía el año pasado puestos. Y no los he separado en ningún momento. Los dejaré así hasta la próxima cría, ya que se llevan perfectamente, ni se pican ni nada, están todo el día bien, incluso siempre están uno al lado del otro. Aquí abajo tengo un macho y más abajo tengo una hembra, ¿vale? Que esos son los que tenían la voladera, que probablemente acaben yendo otra vez a la voladera. Todavía no sé bien bien lo que haré con ellos, pero eso es más o menos lo que tengo pensado. Vale, bueno, y la canaria que hay ahí, que ya veré también con qué macho lo pongo. Bien, y eso es todo por hoy. Quería mostraros este vídeo para que tengáis en cuenta siempre cuando introduzcáis parejas nuevas en el aviario lo que debéis de hacer. Y eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y nos vemos pronto.